Hablemos de obras de arte. Muy a menudo cuando se habla de arte, pensamos en cine, pintura y hasta de música, pero muy pocos consideran a los videojuegos como un tipo de arte. Y es que en la actualidad hay juegos hermosos, que tienen tanta dedicación y han sido tan bien hechos, que los videojuegos poco a poco se han hecho del reconocimiento en este ámbito. Pero hubo un tiempo en que no lo eran, y un videojuego vino a revolucionar y cambiarlo todo. Y ese juego fue The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Considerado el primer videojuego perfecto de la historia, y el que aún muchos consideran el mejor juego de la historia. Es obvio que sus mecánicas, su narrativa y jugabilidad no son gran cosa para los estándares actuales, y hay muchos videojuegos que uno los podría calificar de mejores, pero al final el término mejor es meramente subjetivo. Y hay que quedar claros del contexto y la contemporaneidad, es decir, del año en que salió y los títulos existentes. No está de menos decir que Ocarina of Time vino a mejorar lo que Mario 64 asentó a las bases de la industria de videojuegos en 3D, para venir a mejorarlo e incluso perfeccionarlo. El seed targeting, un concepto común actualmente, se vio por primera vez aquí. Enriquecer el mundo a través de sus diferentes razas, creando vínculos, dándole mucho valor a la historia y su narrativa más que ningún otro juego había logrado antes. Mecánicas de transporte innovadoras que dieron pie e inspiración a varios títulos actuales. Un mundo vasto para su tiempo, con lugares únicos y personajes que más allá de ser simples NPCs, nos ayudan a enriquecer todavía más esta maravillosa tierra de Hyrule. Y ni hablar que el título se convirtió en el punto de quiebre de las líneas temporales dentro de la misma saga, que hizo que los fans crearan teorías dándole todavía valor más allá de la obra. Y al igual que Mario, Legend of Zelda no tuvo miedo del cambio radical de transformarse completamente y entrar en una nueva era, y vaya que lo hizo, con su más grande obra maestra hasta la fecha. Porque esta leyenda que es de Zelda, es también de sus personajes, de su música, de su historia y de sus fans, y de un héroe silencioso, que también a muchos nos dejó sin palabras. Buenas noches, bandita. Buenas noches, bandita retro. Bienvenidos sean. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Roberto, Alex el Robset. Y feliz gaming, amigos. Muy buenas noches. Espero que estén excelentes. Espero que estén muy bien. Inicio de semana. Erita B. Gracias por ese like. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén excelentes, excelentes. Pero me pica la naricita. Espero que hayan tenido unas felices fiestas. Que se le hayan pasado muy bien con la familia. Con sus amigos. Con quien se lo hayan pasado. Espero que muy bien. ¡Ay, güey! ¿Qué onda, güey? ¿Qué dices, güey? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice? ¿Qué tranza? ¿Resucitaste? ¿Qué dices, güey? ¿Qué onda? ¡Marvin! ¿Qué onda? El buen Marf. ¿Qué dice el buen Marf? Hoy vamos de color azul. Moradito. Me late más este en moradito. Usó la playera del Robster. Ah, sí, es cierto. Estamos estrenando. No es merch porque realmente no es un. No sé si en algún momento voy a llegar o no sé si va a ser la playera definitiva. Fue nada más un prototipo. Le pedí a nuestro cuate Sen Eric de Chavo Pop, el que nos regaló la playera, que nos imprimiera esta. Yo le pasé el diseño con el logotipo de Robster School Gaming, con la Trifuerza aquí, con un control aquí, y aquí atrás está la frase. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero. Si no, voy a botar aquí cosas. Y aquí atrás se alcanza a leer. Juega chido, juega retro, juega old school. Así es. Y la mano se imprimió porque hace rato tenía yo atravesada la idea de que quería una playera del canal. Que dijera, pues Robset. Aunque me diera hacerlo en un logotipo aquí chiquitito. De este lado. Pero pues por cuestiones de logística no se pudo y se tuvo que hacer un poquito más grande. Pero pues la verdad es que está bien. Está bien, me quité la espinita de que quería sacar la playera. Y pues ya, Seguriman. El buen Seguriman. ¿Qué onda, amigo Jacob? ¿Cómo está usted el día de hoy? Bienvenido sea. ¿Y cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Espero que se le hayan pasado muy bien con la familia. Que no hayan quedado muy, muy crudos. Espero que no hayan abusado.
Ando de mandilón. Así quedó bien. Sí, ¿te gustó? A mí igual. Me gustó mucho el controlcito de aquí de Super NES. Tiri, tiri. Le iba yo a poner uno de este lado, pero siento que iba a ser demasiado. Entonces, de este lado está chido. Sí. ¿Dónde compro la playera? Pues Omar Pliego Calderón, amigo. Bienvenido sea usted a Robs de School Gaming. Gracias por dejar ese precioso y hermoso like. Siéntese, está usted en su casa. Vamos a jugar un ratito a Zelda, Ocarina of Time. Pues tengo dos playeras. La otra está sucia, me la puse ayer y me puso hoy la otra. La puedo mandar a encargar y pues, se te puede enviar sin problema. Digo, si se animan y le conviene mi cuate, Eric, que tiene su tiendita Chavo Pop. Obviamente sería más gastos de envío. Gracias, buenas noches, llega a tiempo. Llegaste a tiempo, amigo. Bienvenido seas. ¿Cómo estuvieron tus fiestas? Espero que se le hayan pasado muy bien, amigos. Espero que se le hayan pasado muy bien. Si te interesa, mándame un inbox y vemos qué onda. Y acá atrás tiene la frase: juega chido, juega retro, juega old school. No se alcanza a ver muy bien. Pero aquí está. Aquí está. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene la frase aquí atrás. El buen Segurimen. Así es, el buen Segurimen. Ese güey es bien chido. Siempre anda por aquí. Le agradezco muchísimo, amigos. Espérenme, el gorrito de navideño. Yo ya no, creo que no hace falta porque pues ya pasó Navidad. Pero pues aquí lo vamos a dejar a un ladito. ¿Y saben qué? Dime el precio y con gastos de envío me interesa. Ok, te paso el ratito inbox. Vamos, ¿qué onda? Deberías sacar tu lote de playeras y las vendes con tus gastos de envío. ¿Crees? Digo, todavía no tenemos así como que tanta gente como que fan del Robson School Gaming. Y no sé si este vaya a ser la playa. Podría ser sean los afortunados de tener el prototipo de la playera oficial en algún futuro. Porque quiero hacer algo un poquito más profesional. Por lo tanto, es más barato. Navidad dura hasta que después de Reyes. ¿Qué dice? ¿Nos ponemos el gorrito navideño? Seguimos, nos ponemos en modo navideño. Pero... Ahí está, para que nos pongamos modo navideño. Esta onda aquí estorba. Ahí está. Pues voy a jugar. Vamos a darle de una vez al Zelda porque tenemos muchas cosas por hacer. Y no se olviden apoyarme con esa linda y hermosa compartida, amigos. Compartiendo el contenido para que lleguemos a más gente. No se olviden también de apoyarnos con ese lindo y hermoso Notify del chat. ¡Del chat! Y ese lindo y hermoso follow que tanto nos sirve y nos ayuda, amigos. ¿Qué trajo el niño Dios de Navidad? ¿Nos trajo una Nintendo Switch? Nos trajo una Nintendo Switch que lo sacamos a meses con Don Santa, con crédito Santa Claus. Omar, gracias por compartir el directo, amigo. Muchísimas gracias. ¿Cuántas veces comieron recalentado? A ver. ¿Dónde había grabado? Ok. ¿Había grabado aquí? ¿Es consola virtual o alguna consola? Ángel, amigo, gracias. Gracias por esa linda y hermosa compartida. Es consola. ¿Es consola virtual o es alguna consola? Ah, el juego es... Es la versión de Xbox, ya les había dicho. Es Zelda para Xbox. Es volado. No se olviden compartir, amigos. Así es. Gracias por recordárnoslo siempre, baby. No, ese es Emulation. Excelente tu player. Ah, gracias, amigo. Gracias. Miren, y tiene un controlcito. Está bonito. Está bien bonis. Gracias, qué bueno que les gustó. Sí, güey. Emulado. Achich, no olvides darle follow. Sí, es cierto. Baby preciosa, tú siempre.
Hoy se acaba la comida del viernes. Bacalao, romeritos, ensalada de manzana. Uf, cham. Bueno, a mí no me gusta el bacalao. No me gusta el. Pero. No, a mí no gusta. Pero para los que les gusta, pues chido, chido. Pero a mí no me gusta. La leyenda de las frases que dices. Juega chido, juega retro y juega old school. Está en la parte de atrás de la playera. La subí ayer la historia a Instagram. Digo, por los que me siguen en Instagram. Que por cierto, ahí estamos reviviendo el canal de Discord. Ahorita nada más entre Obando y yo estamos allá echando chisme en Discord. Pero para el que se quiera unir al canal, está aquí en la descripción del video. Nada más denle a la imagen de esta cosa, del directo. Y ahí ven el canal de Discord. Se puede unir al canal de Discord. Y ahí podemos chismear. O sea. Ahí podemos re recomendarnos videojuegos, qué videojuegos les gusta. Yo les puedo recomendar algún videojuego. Pues ahí estamos echando chisme en Discord. Aquí no sé si abrí esto. No me acuerdo. Dejo un mensaje en la página si quieres una playa de Robson de los Julgavin. Achiech. Déjanos un. ¡Ay, güey! Déjanos un. Un inbox o un mensaje en la página, como ustedes, o un mensaje en Instagram, o únete al canal de Discord y ni por ahí lo podemos checar, o en TikTok, donde sea, tenemos hay de todo, hay de todo. ¿Playera gratinada? ¿Cómo que gratinada? ¿La de agrapa? No. No, esta sí yo la mandé a hacer. Y el alcohol también revive apenas hace un rato y me duele el hígado. Pues por algo será, güey. Estás pasado, güey. ¿Harás la Vigoron? Sí, es mi intención. Vamos a hacer la Vigoron antes de entrar a al horroroso templo del agua. Al espantoso templo del agua. Ok, ahora creo que tengo que llevarla. Sí. Amigo Jesús, gracias por ese like, amigo. Espero que seas tú y no haya llegado otro con letras japonesas. Si eres tú, bienvenido. Muchísimas gracias por ese like. Aquí mi jefecita linda y hermosa hace un soufflé de papa criminal. Chale, me enfermé para esta Navidad y no es mental. Uf, qué mala onda. Qué feo es enfermarse para Navidad. Espérate tú, pepona. ¿Ya tienes las Iron Boots? No, no, todavía no. Aún él. Espérate tú. Bájate el caballo, güey. ¿Escuchas a Cumbión? Ah, sí, qué buena canción. Soy un maestro artesano. Esas ladronas Gerudas rompieron el puente. Quiero arreglarlo, pero todos mis obreros se fueron. Ajá, dice, ¿cómo se hace o cómo es el soufflé de papa? Pues es papa. Le ponen queso, jamón. Pero son papas, son tiritas. O sea, agarras la papa normal y la cortan en rodajitas súper delgadas. Y se hace en horno. O sea, se hornea. Es como una especie de lasaña. Porque lleva jamón, lleva queso, lleva crema. Y se hace como una especie de lasaña, pero son rodajas de papa. No, 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 no. Está a otro nivel. Y mi esposa también hace uno. Y pues dulce navideño, pues que era como una ensalada de manzana, uva, duraznos, así con almíbar y. Y también hizo el tradi como el pavo ese que ven en las películas o en las series de Estados Unidos. Hizo una así mi jefecita. No, 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 no. ¿Para qué les cuento? A ver. Espérate. Te acabaste todo el soufflé y no me dejaste nada. Sí, la verdad es que sí. No quiero. No le quiero dejar a nadie. Es mi soufflé de papá.
Es que está muy bueno, amigos. Está muy bueno. Está. No. Ah, me siento como Joy en Joy 2 dos... en Share Food de Friends. Así me siento con ese soufflé, papá, que hace mi jefecita. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí, dije. Espérate, no puedo subir por aquí. No me acuerdo. Ojalá te dé Choknack por aquí. Ahí está. No me importa. Ahora sé que lo bailado ya nadie me lo quita. Ah, ¿cómo de que no? No me importa que me dé Choknack. Que me dé chorrillo. Choknack es una palabra muy de aquí. Es una forma de decir que te dé diarreíta. Para los que no saben qué es el Choknack. ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿Por qué se talla los ojos? ¡Tiene COVID! ¡Aléjese! Abre una nueva tienda, sin embargo. La, 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 la. Vamos a mostrarle el cuchillo. Ese cuchillo roto seguro mi trabajo. Y realmente quiero repararlo. Pero por causa de la erupción de ayer, mis ojos están irritados. Hay unas finas gotas para los ojos en los dominios Sora. Las encontrarás si vas a ver al rey Sora. Por favor, dame esas gotas. Ok. Ok. Vamos a bajarnos de la montañinski. ¿Y ustedes qué onda? ¿Se autorregalaron algo? ¿O en el pastel? Ya están muy ancianos para autorregalarse cosas. ¿O qué les trajo Santa Claus a los peques de la casa? Aquí no sé si. Me acuerdo que por aquí había una escúpula y no sé si la agarré. A ver. No. No sé si estoy bien o estoy mal. Cállate, Navi, qué latosa eres. Ah, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Ya me acordé dónde está. Esa escultura estaba por aquí. Ya que vas a ver, Rey Sora, consigue tus Iron Boots. Sí, eso voy a hacer. Para no dar doble vuelta. Hay una escultura aquí que no ha agarrado. De hecho, creo que hay dos que no ha agarrado. Vamos a hacer una revisión súper rápida. Porque. A ver. A ver si me acuerdo. Ok, era. Ah, que me llévala. De ahí no me te regalé nada porque ando juntando para un viaje. ¿A dónde nos vamos, güey? Cuéntalo, güey. A ver, no, no era por acá. Ah, era por aquí. Güey, no sé si me dé tiempo de hacer la caverna de hielo y hacer el templo de agua. Interior de la República. Ah, ok. ¿Pero en algún lugar en específico o nada más vas a ver a dónde te lleve el viento, güey? Necesito ir a la habitación donde estaba la escalera gigante. No me acuerdo exactamente en qué parte es. Porque ahí me hizo falta una escultura. No, aquí no es.
A Baja California. Ah, ok. A Los Cabos. No tengo el placer de conocer por ahí, pero sí sé que está muy bonito Los Cabos. Yo que apenas he salido de mi pueblo. ¿Dónde estaba esa habitación? Ya no me acuerdo. Ya regresé. ¡Ay, güey! Malditos dodonguitos. ¡Ploten, dodonguitos! Órale. En Guerrero también tiembla mucho. Ah, no sé. Nunca he ido a Guerrero. ¡Carlos! Amigo Carlos, gracias por ese like. ¿Cómo está usted el día de hoy? Ah, pues acá era. Pues aquí era. Espérate. Vamos a explotar esto de aquí. Vamos a poner esto aquí. Llega tarde. ¿Buscas esculturas? Sí, en eso ando. Recolectando unas que se me pasaron. Pero ya que estoy por aquí en la montaña de la muerte, pues. Ah, pero no tenía que explotar esto. Tenía que dejarlo arriba. Ah, pues que estoy bien, güey. Sí, tengo que dejar esto arriba porque si lo destruyo, yo no llego ahí. Ah, qué güey. Pues qué güey. Oye, qué pedo, nunca agarré el. Nunca agarré este cofre. Tres directos después. Con razón ya decía yo que me hacía falta la brújula aquí. Ay, la regué. Ay, luego regreso. Ya luego vendré por esa escultura. Bueno, aunque en teoría nada más tengo que salir de la mazmorra y volver a entrar, ¿verdad? Pero tengo que llegar por arriba. Bueno, ya fue. Me compré ahorita dos juegos. Ahorita hay bastantes ofertas muy buenas de juegos indies. Bueno, en teoría en la eShop de Switch les recomiendo. Hay varios juegos en oferta. Y este. Espérenme. No, es que hay otra escultura aquí de noche, pero esa sí creo que no llego. Necesito el long shot. Y me compré, están bien baratos. Compré el Limbo, ese Obando siempre me dijo, me lo recomendó. Saúl, ¿cómo estás, amigo? Gracias por ese like, bienvenido. Compré Limbo y compré Blasphemous. Esos dos compré. Mañana los voy a. Buenas noches, buenas noches, buenas, amigo. Entonces compré esos dos, Blasphemous y Limbo. Y estoy dudando si comprar otro. No sé si quiero comprar Celeste, pero ahorita no tiene descuento Celeste. Voy a ver si en algún momento tiene descuento y aprovecho que baja de precio. Pues bien, amigo, aquí vamos a sufrir ¿cómo se llama? Al templo del agua. Blasphemous, para los que no lo conocen, es un tipo Metroidvania. ¡Manuel! Gracias por ese like, amigo Manuel. ¿Cómo está usted?
Y la verdad es que hace mucho tiempo que me llamó la atención jugar Blasphemous. Y hasta ahorita se me dio la oportunidad. El famosísimo templo del agua. Sí es. Achiech. Aquí no sé si está la escultura. Vamos a ver. Me acuerdo que había una aquí. No, estas son hadas. Entonces era en el otro. ¿O estaban por fuera? Ok. Porque creo que sí estaban por fuera. Pero me acuerdo que había una por aquí en esta zona. Ah, ahí está, ya la escuché. Lo sabía. Sabía que aquí estabas. Dice, en Ocarina tipo, ah, otra fuente del agua cochina. Y en Twilight, where are the fairies? Sí, es cierto. En Twilight, sufras para encontrar hadas. Tienes toda la razón. ¿Lo de las ranas es en este? O sea, cuando eres grande o cuando eres chico, no me acuerdo. Lo de la canción de las ranas. Se suete. ¡Suelta Link! El gran Link. ¿Qué onda, Mario? Así es, el poderosísimo Link. Es cuando eres baby. Ah, ok. Ah, entonces creo que sí. Creo que sí. Me falló ahí. Gracias, Mario. ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias. Según yo, hay otra por aquí, ¿verdad? Pero esa creo que necesito el long shot. Muchas gracias por ese like, amigo Mario. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Qué nos cuenta? Espero que sea excelente, amigo. ¿Cómo estuvieron esas fiestas? Ay. No, ¿verdad? Toqué otra canción. Me faltan... Acabo de... Bueno, en el directo anterior pasé el Templo de Fuego. Ahorita voy por las Iron Boots y luego vamos al Templo del Agua. A ver si me da chance de pasarlo hoy. Porque me ando haciendo bien güey. No lo he pasado. Pero vamos a hacer que sea de noche aquí. Mario, ¿cómo estás? Gracias, el otro Mario. Mario Camacho. Gracias por ese like, amigo. Ahí está Gon Freakus. Qué buen anime. Qué buen anime es Hunter x Hunter. Uno de los mejores shonen que hay. Gracias por compartirlo, amigo. Ay. A ver. Okay. Dice, al menos yo en Ocarina sin querer encontré dos fuentes de hadas sin querer, una en la fortaleza Gerudo y otra en los dominios Sora, pero ¿dice qué? Pero dentro de los dominios. Ah, Carlos, gracias por esa compartida. ¿Te has aprendido todas las melodías de memoria? Pues mira. Yo lo jugué. Este juego yo lo tenía en Nintendo 64. Cuando yo era chamaco.
Y ahí me sabía yo el juego de pies a cabeza. Pero son otros tiempos. Y ya no me acuerdo de nada. De hecho, incluso. De hecho, incluso ahorita no me acuerdo para dónde. Y pues me acuerdo más o menos de algunas melodías. Y se me más o menos quedan grabadas en la cabezota. A ver. ¿Estoy bien por acá? A ver. A ver. ¿Sí era por aquí? Espérate. Por aquí. Luego por allí. Luego por aquí. Luego por acá. Sustituyes en tus recuerdos las canciones y datos de videojuegos, juegos del trabajo, la escuela con el paso del tiempo. Sí. Qué triste. Qué triste es la vida. Así es. Pero por ejemplo, aquí uso la canción del tiempo invertido de Majora's Mask para la canción del espantapájaros. Ay, güey. ¿Lo has jugado al 100% sin dejar nada? Pues, mira, la verdad es que es la primera vez que lo estoy jugando en directo, desde que empecé a hacer streamings, y no lo he jugado desde, pues, como 20 años. Mi intención ahorita es pasarlo al 100%, con todas las esculturas, todos los upgrades, todos los corazones, pero no me acuerdo de todo. Entonces, estoy haciendo el esfuerzo por acordarme de las cosas. Pero sí, mi intención es pasarlo al 100%. ¡Ay, qué güey eres! Me salí. Me salí, me regresé. Pero sí, mi intención es pasar al 100%. No, pues, ¿saben qué? Creo que nos va a dar chance de pasar el templo del agua. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero no prometo nada. Ya te envié de mandolín. No es ser mandilón, amigo. Todos tenemos que apoyar. No tiene nada, absolutamente nada de malo. Mira, mírame que si por mí fuera, yo sería amo de casa. Me quedaría yo en la casa, cocinar, trapear, arreglar, con tal de no ir a trabajar. Y en mi tiempo libre hacer streaming, sí. Okay, aquí hay una. Vamos a ver cómo pierdes. ¡Cuate! Con amigos como ustedes, ¿para qué quiero enemigos? Creo que ya sé que vamos a jugar después de. Después de Ocarina of Time. Creo que vamos a jugar Super Mario World. Hace rato que quiero jugar Super Mario World. No lo juego en directo y voy a manquear muchísimo en Super Mario World. Estoy segurísimo. Qué buenos deseos. Así es. Así es el seguri. Espérate, que este güey te congela la cola. Yo no quiero que me congele la cola porque si te congelas la cola, te da frío y te enfermas. Joder, aquí. Oh, espérate, güey. Ya me congeló la cola este vato. ¡Ah! Espérate, como que el rojo no le va bien en esta mazmorra. ¡Ah!
Es uno de los mejores juegos de aventura que hay en el 64. Sí, es uno de los mejores. Y tal vez uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Pero a mi parecer, el Majora's Mask es superior. Pero no, es innegable lo que ha hecho Ocarina of Time. Ocarina of Time es el... es el antes y el después en la industria de los videojuegos. Junto con Mario 64, son el antes y el después. Ocarina of Time va a jugar tema Ocarina. ¿Ese cuál es, güey? Ese no existe. El fuego azul. También tengo ganas de jugar GoldenEye. Mínimo lo que haré en la Master Quest. Ese sí existe. Sí, ese sí existe. Y ese nunca lo he jugado. No le apuntes al fuego, güey. ¡No! ¡Ay, ay! Vas a caer. No te vais a caer. No, creo que lo tiré mal. Ah, no, sí lo tiré bien. ¿Quieres sacar el Golden y sacar al Golden Gun? ¡Uf! Sí, güey. Y era un crack para el Golden Knight, pero un crack. O sea, ahí sí puedo decir que yo era un master en el... Fue mi FPS favorito. Ay, sí, jugábamos las retas de GoldenEye y no. Yo jugaba con cuchillos en Aztec. En las retas. Era un maestro con los cuchillos en GoldenEye. Pero pues, con el tiempo lo dejé de jugar. Se me olvidó todo y... y ya. Y fin. Pero así es la vida, así es triste la vida, amigos. Crecemos y nos olvidamos de las cosas. Yo también hice el 110%. Alexander, muchísimas gracias, Alexander. Bienvenido, gracias por este like y feliz gaming. Se vuelve complicado el Majora's Mask, más que nada por los eventos y los cambios que puedes hacer con ellos. Eso y que te quieren hacer ir de extremo a extremo. Ay, sí, pero... pero no cambiaría mis orejitas de conejo de Majora's Mask por nada del mundo. Es el mejor ítem que ha salido en un Zelda forever. Oli, ¿has jugado Wind Waker? Wind Waker... mis juegos favoritos de Zelda. Bueno, ya lo dije varias veces. Majora's Mask, Wind Waker, A Link to the Past, es en Twilight Princess, Breath of the Wild, en ese orden. Son mis favoritos. Son los Zeldas que más me gustan. Wind Waker es mi segundo Zelda favorito. Ese yo lo tenía cuando tuve la Wii U. Cuando tuve la Wii U, tuve el... bueno, vino la versión que yo tuve de la Wii U. Era una versión especial donde el gamepad de la Wii U era la versión de Wind Waker y tenía grabados Aquiles. Gracias por esa compartida, Aquiles. Entonces el gamepad de la Wii U tenía grabado símbolos. Era negro con símbolos en dorado de cosas de Zelda. Era una versión especial que traía la versión digital de Wind Waker HD. Y ese juego lo jugué y lo jugué. Aparte que hubo un tiempo que nada más el juego tenía. Adrián Morales, amigo, muchísimas gracias. Los que van llegando, no se olviden de apoyarme compartiendo el contenido, que me ayuda muchísimo, en su perfil o con sus amigos o en grupos o donde sea. Eso me ayuda bastante. No se olviden de darle al Notify en el chat, el Notify para que les notifique que ya estamos en directo. Y si el contenido les gusta y les gustan los videojuegos retro y old school, un follow nos va a hacer feliz a todos, especialmente a mis amigos. Sí, pero la vendí. Juegazo, juegazo, juegazo.
He jugado Ocarina, Majora's Twilight Princess y ahora sí he comenzado el Wind Waker. Wind Waker es buenísimo, te va a gustar mucho. Tal vez para muchos, no es el favorito de muchos. Por lo a veces raro o complicado que puede llegar a ser eso de explorar las islas. Pero mecánicamente, para mí es uno de los mejores Zeldas que hay. Ese Zelda intentó ser el primer, bueno, el segundo Zelda de mundo abierto, porque el primero obviamente fue el Zelda 1 de NES. Intentaron salirse de la fórmula con el Wind Waker, hacerlo un poquito más libre, aunque sí había cierta linearidad en el juego. Pero es un muy buen Zelda, es un muy muy buen Zelda. Zelda es mi saga favorita, igual la mía. Igual es la mía. Igual es la mía. Bueno, para los que no lo han visto, es un manga, el manga de Majora's Mask. Y al final del manga te explican un poco de la historia de dónde viene la máscara de Majora's. Es un manga muy bueno. Pero por aquí está. Sin afán de spoilear mucho. Es un muy 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 buen manga. Lo compré hace tiempo. No soy de coleccionar mangas, pero mi juego favorito de todos los tiempos es Zelda Majora's Mask y no podía dejar pasar esa oportunidad. Es muy bueno. Dice Robset, ¿por qué si ya tienes en tus manos ediciones especiales las vendes? Cállate, no me lo recuerdes. Aparte tenía yo mi Hyrule Historia firmado por Gus Rodríguez. No. Es que la verdad es que estaba yo muy, muy, muy apretado en ese entonces. Y no me quedo de otra que realmente venderlo. La teoría es cierta que termina en una ilusión creada por Majora's. ¿Qué termina es una ilusión creada por Majora's? No sé. No soy de creer mucho en teorías. Hay unas que sí son muy buenas, hay otras que no tanto. ¡Ay, güey! Me asustaron esas estrellitas. Yo digo que no es una ilusión, es algo así como un mundo alterno, como un multiverso, si lo quieres ver así. Como que Termina es la contraparte. Nietita, gracias por esas 30 estrellitas. Ginette P. Escalante ha enviado 30 estrellas. Gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo, Nietita. Entonces, yo siempre he pensado que así como en varios Zeldas hay como que mundos, el de la luz, el mundo oscuro, en el mundo normal y el mundo Twilight, como en Twilight Princess, yo siempre he sido de la idea de que en Majora's Mask, el Termina es la versión, la contraparte o la otro lado de la moneda de lo que es Hyrule. Entonces, por eso hay muchos personajes muy similares, todos se parecen. Esa es mi idea de lo que es, Termina. No sé si es cierto, no sé si no es cierto. Pero eso es lo que yo quiero creer. ¿Se saben la de que en este juego supuestamente los templos no decían que iban a ser como iban a ser? Muy apretado, pues flojito. Yo prefiero Karina que el Majora's. Es súper válido. Mira, cualquiera de los dos que te guste es 100% válido. Los dos son así como que hay una balanza. Lo que pasa es que Majora's Mask se hizo un poco de culto porque fue un juego en su tiempo menospreciado. El internet le dio su lugar a Majora's Mask ya con el tiempo. Lo que pasa es que Majora's Mask fue un juego que no llegó a mucha gente por lo mismo que se necesitaba más que nada tener el expansion pack y no muchos tuvieron acceso al expansion pack. Por eso no mucha gente jugó el Majora's Mask. Aparte ya llegó al final del ciclo de vida de la Nintendo 64 de Majora's Mask. Es del 2000.
Majora's Mask del 2000 es, ya casi estaba terminando la vida del. Del 64. Oh, bandito, gracias por ese like, amigo. ¿Cómo está usted? A ver. Para que yo llegue ahí, que es la puerta que abrí. No sé qué dice, pero miente. Yo no apoyo esa teoría desde que salió Lorule. Ya de por sí tenemos un buen de lugares. Hyrule, Lorule, el Reino Sagrado, Termina. No sé qué dice, pero miente. Majora's Mask, Wind Waker. Eran juegos no muy bien valorados en su tiempo. Un año. Un año, güey. Ya tienes un año aquí. Y también entra el Skyward Sword. Es que luego son diferentes. Son diferentes Hyrules. O sea, es el mismo Hyrule, pero en épocas distintas. A ver. Para que yo llegue ahí, tengo que poner el bloque aquí. Y luego de ahí empujarlo para allá. Para que yo pueda poner el bloque. A ver. ¿Cómo era esta vaina? Creo que es. Para mí todos los Zelda son geniales. Y por algo los he jugado todos el día de hoy al 100%. Así que. No sé quién puso ahí. O leí mal, espérame. Creo que hay un comentario que no leí. Alguien puso algo sobre el Zelda 2. Dice, mejor Zelda es el 2 de NES. Tú lo pusiste. El seguro y Majora's Mask salió en el 2000. Sí, es del año 2000. Ya al final. Porque creo que la GameCube es del 2001, 2002. Esto lo empujo para aquí. A ver, si lo empujo para aquí se cae. Si lo empujo para aquí no se cae. Ah, desde aquí llega. ¿No? No, desde aquí no llega. A ver. Que conmigo dice siempre contratemos la expansion pack. Contrataremos el expansion pack. Bueno, el Hyrule Spirit Tracks ya es New Hyrule, ¿no? Quantum Hourglass. Sí, porque esos son después de Wind Waker. Regalamos un like si te gusta el contenido. Así es. Breath of the Wild es una obra de arte. Es una obra de arte preciosa y hermosa. ¿Qué decías, Sobando, del expansion? Del expansion pack, no te entendí, güey. La consola fue lanzada el 14 de septiembre del 2001 en Japón, el 18 de noviembre del 2001 en Norteamérica, el 13 de mayo del 2000 y el 17 de mayo en Australia. Fue descontinuada el 28 de octubre del 2007. Anthony Villalta, gracias por ese like, amigo. Bienvenido seas y feliz gaming. Bienvenido seas a Robset Old School Gaming. Dice Norteamérica, el último juego fue Madden NFL 2008. Hola, hola Anthony, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te trae por esos rumbos oscuros? A ver, ahora, creo que es para aquí. Espera. Si Breath of the Wild hubieran hecho el 64, ¿qué dirías, Robset? Que no hubiera funcionado. Hubiera sido súper innovador, pero no hubiera funcionado. No sé. O sea, no a la escala que es el Breath of the Wild. Oigan, ¿cómo hago esta cosa? Ya no me acuerdo. Ah. Ya me acuerdo cómo se hace esto. Si lo empujo para aquí, no, si lo empujo para aquí, a la derecha se va a caer esta cosa. Según yo es por acá. Que más o menos lo van a contratar, igual somos 5 o 6, pero ese es el sacrificio. Si buscan a alguien más, yo me apunto con gusto. Es neta. Si son 5 o 6, conmigo ya serían 7. Aquí. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ese follow, amigo. Bienvenido. Y espero que te la pases muy bien. Bienvenidos a esa Robson School Gaming. Te agradezco muchísimo ese lindo y hermoso apoyo. Ajá, y aquí no lo puedo empujar. ¡Qué güey eres!
Como ya lo tenías, estaba bien, nada más que no lo empujaste a la pared de donde de la puerta. Tú ponla aunque no llegue exacto y salta. Ay, a ver, bueno. A ver. A ver, lo empujamos para acá. Ya no me acuerdo, güey. Ya para el otro lado. Sí, ¿verdad? Qué güey. Luego de aquí. Luego de aquí. Era para aquí. Luego para aquí. A ver. Así, ¿no? ¿Sí llego? Ah, sí llego. Ah, pues está bien. Todo, todo meco este güey. Sí, sí llegaba. No les digo. Hace ratito que no manqueamos con gusto. ¿O no? ¿O no? Pues mira, voy a preguntar y mañana te digo, va. Me dicen a dónde y mañana mismo lo transfiero mi parte. Señor Lobito. Señor Lobito. Venga, pichón pa' aquí, señor Lobito. Ya pude desbloquear a mi main en Smash. Alias el King DDD. Sé que no es top, sé que es muy low tier, pero me gusta mucho jugar con King DDD. Es de mis personajes favoritos en Smash. Lobito, Lobito, ¿andas ahí? Ajá, te digo pues. Así es. Así es, Lobito. Me gusta mucho que ocupes también las nueces de Deku. Mucha gente las desprecia. No, güey, las nueces de Deku son la onda. Las nueces de Deku son la mera onda. Qué hermoso hombre es el Shake. Nos vemos de nuevo. Si has venido aquí a ver a los Horas, perdiste tu tiempo. Esto es todo lo que hay. Con una excepción, los Horas están atrapados bajo esta gruesa capa de hielo. Yo las desprecio. Logré rescatar a la princesa Sora debajo del hielo, pero ella se dirigió hacia el templo del agua. Este hielo es creado por una maldición. El monstruo del templo del agua es la fuente de la maldición. A menos que destruyas la fuente, el hielo nunca se derretirá. Si tienes suficiente coraje para confrontar el peligro y salvar a los Horas, te enseñaré la melodía que te llevará al templo. Abres la pieza de Cora de ahí. De hecho, creo que te faltó otra dentro de la cueva, ¿no? Oye, sí, creo que me hizo falta una pieza de corazón. Tienes razón. Una mente infantil se convertirá en noble ambición. Un joven amor se convertirá en profunda aflicción. El agua refleja crecimiento. Ahora escucha la serenata del agua para reflejarse en ti. Esa se ve la canción más X de todo. Pues sí, vas a utilizar las nueces de Cus de las que crees. ¡Sí! Me faltan dos. Me falta la de dentro de la cueva, no la agarré. Y me hizo falta. Hay una que está en el lago, ¿no? En el fondo, con las botas. De hecho, en teoría, la última escultura que agarras en todo el juego, que deberías agarrar en todo el juego, está aquí donde está el lago Sora. Está la última. Porque necesitas los guantes, los últimos guantes que te dan en el castillo de Ganon para levantar una piedra y de ahí agarrar esa escultura. Ah. Empezamos con la quitada y ponida de botas.
Hasta donde las botas. Este güey. Ah, bueno, y por la túnica azul de regalo. A Chiech. Ahora, ¿dónde estaba la pieza corazón? Ya no me acuerdo. A ver. No encuentro tu lógica de la última escultura. ¿No encuentras mi lógica o no encuentras fallas en mi lógica? Ah, aquí está. Sí, es que para esa última escultura necesitas levantar una la piedra grandotota. Las piedras grises que solamente las puedes levantar con los últimos... con los últimos guantes. Y como esos guantes se los dan hasta el castillo de Ganon, tienes que regresar para agarrar. Ah, no encuentras falla en mi lógica. Güey, le tengo miedo al templo del agua. O sea, miedo de que no me dé tiempo de pasarlo. Sí, la brújula. Porque pues como soy todo bien, güey, no lo agarré. El templo del agua es el más corto y rápido. Si te lo sabes bien. Si no te lo sabes, ya valiste. Okay. Aquí estaba usted, señora escultura. No. 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 Ah. Maldita palanca. ¿Te acuerdas que también me pueden agregar en mi ID de Nintendo Switch? Y si me quieren agregar, y pues cuando podamos jugar algo en línea. Oiga, no les conté, si es cierto. Antes que se me pase el chisme. Antes que se me olvide. Ya hablé a Telmex. O sea, porque hay un grupo de vecinos de WhatsApp de donde vivo. Yo vivo como una especie de fraccionamiento. Y y como es un fraccionamiento relativamente nuevo y todo es subterráneo ahí, no hay postes. Entonces muchos servicios de internet no llegan, como es Total Play o Easy. O sea, ellos de plano no llegan. El único que llega es Telmex, pero es de cobre. Entonces, los que llevan tiempo aquí ya saben mi trágica historia de que no tengo buen internet en mi casa. Entonces yo los streams los hago en otro lado que no es mi casa. Entonces nunca he tenido la comodidad de hacer los streamings. Pero el otro día vi que en el WhatsApp de los vecinos uno mandó que ya estaba activada la fibra óptica. Yo dije, ¿qué? Todo es subterráneo. Oh, o sin cargar. Gira el joystick rápido y a la vez el botón del espadazo y haces un giro rápido como con magia, aunque no tengas magia. O sin cargar, todo es subterráneo. Oh, vives bajo la tierra. ¿Ya conseguiste las botas? Ya tengo las botas. Lo del espadazo, este sí me lo sé. Sí me lo sé. Ah, entonces les decía, vi que uno de los vecinos supuestamente pues, mandó el mensaje de que ya había fibra óptica en el fraccionamiento. Y pues ni tarde ni perezoso, hablé a Telmex y les dije, bueno, ¿qué pex? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay fibra óptica? Entonces ya me dijeron, sí, al parecer ya hay. Solamente que lo estoy poniendo en una lista de espera porque estamos haciendo la activación en toda la zona. Y le vamos a llamar en estos días para que vaya el técnico y ya le hagan la migración. Entonces, al fin voy a poder hacer streams desde mi casa. Voy a tener fibra óptica en mi casita.
No saben cuánto tiempo he deseado ya mudar el streaming a mi casa. Lo sé, le decía a Adrián que pregunto eso del espadazo rápido. Ah, sí, así. Bueno, si eres más pro, lo haces con la espada envainada. Y haces así. ¿Ves? Aquí hay una escultura, pero no sé si te la dan también de grande. No la agarré de chico. Pero creo que no. Porque las esculturas no aparecen cuando eres chico y cuando eres grande en el mismo lado, ¿verdad? Aquí puedes tocar la canción del espantapájaros que hay acá arriba. Sí, por fin estaremos hasta las 3 de la mañana. Ajá, obviamente. Tú sí sabes. Veo que ahí sale Navi. Nunca me había percatado de eso. Cuando aparece el Navi de color verde, es que ahí puedes tocar la canción del espantapájaros. Pero, pues, ¿para qué quieres subir ahí? ¿Que iban a poner fibra óptica? No, no que iba a renunciar a su trabajo. No. Creo que esa que dices, Robert, es cuando eres nene. Sí, cuando eres chico. Pero no la agarré, se me olvidó. Porque cuando salí de la... de Jabu Jabu, era de día y no estaba la escultura. Y se me olvidó por completo. Se me olvidó por completo que había una ahí. No tiene utilidad. Pues sí, es que yo sepa, no hay nada ahí, arriba. O sea, como que ¿pa' qué? Oh, he vuelto a la vida. ¿Fuiste tú quien me salvó? No estés nervioso. Parece que no te resultará fácil respirar bajo el agua. Como una expresión de mi gratitud, te otorgo esta túnica. Con ella no te ahogarás bajo el agua. Pam, para, pam. Ah, sí. Aprovechando, señor, la vuelta. Me mandaron aquí un encargo. No sé si es tan amable. Ando buscando unas gotillas. Oh, esto es... Bueno, gotas oculares. Puedes decir que las tenemos, puedes decir que no. Tenemos los ingredientes. Si llevo los ingredientes al doctor del laboratorio del lago, él te puede hacer las gotas, pero necesitas entregarlos frescos. Puedes hacerlo antes que se estropeen. Simona la cacariza. Rana ojona. ¿Puedo usar la canción de la serenata para ir al lago Gilia y aún así llegaré a tiempo? ¿O me consume tiempo el viaje? Es lo que no me acuerdo. ¿Esta también hay que recibir la artojona? No. ¿Te quise la patrulla? No, no puedes. Ah. Sí, es lo que había pensado. Te lo cancelan. Chale. Cochina rana, no aguanta el viaje. Entonces la vía más rápida es, pues, regresarme por aquí y apurarme. Con Epona sí, pues sí, con Epona sí, pero pues está tan lejos, no llega hasta acá Epona. Epona no llega hasta esos rumbos. En las de tiempo no puedes usar las notas de teletransportación. Ah, chale. Luego le pone a que no entra hasta aquí. ¡Cúrate, güey! ¡Pélate! Ya está ya la Eponita. Eponita la más bonita. A ver, vamos para aquí. Pero métele nitro. ¿Cómo no hay Uber Boo en esta parte? Solo que cuando llegues con el don del lago Gillian, pégate bien cerca del vato. Porque luego le enseñas la rana y no la jala como bug del juego. Ah, sí, güey. Qué mal servicio el Lolon Ranch con sus caballos chinos. Es la Lepona. Es la Leponita.
Oye, ¿no salió el fantasma? ¿Por qué no salió el fantasma? Tengo que hacer la cacería de los fantasmas, sí, es cierto. Es un dolor de cabeza la cacería de los fantasmas. Le di toda la vuelta. Sí. Pélate, güey. Apúrate. Apúrate. Era salir de mina solo a la izquierda. Ah, sí, sí. Me fui por otro lado. Creo que no llegamos a tiempo. Creo que no llegamos. Apúrate, güey. Apúrate, güey. Apúrate. Dale. Dale. No. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no brincaste con Lepona? No, pues, ¿a qué dejas Lepona atrás? Tienes a la suerte. Sí puedes saltar. Yo lo intenté en el directo pasado. Según yo, Lepona no podía saltar esas rejas, pero sí puede. Sí puedes meter Lepona al lago Gilia. No me acuerdo. Les juro que yo pensé que no podías entrar con Lepona. Está aquí todo, güey. Con razón no me va a dar el tiempo. Sí, yo hasta dije, la Lepona de Majora's Mask sí salta las rejas cuando entras al cañón de Ikana. ¿Y cómo es que Lepona de, que es más grande, la de aquí, no salta esas cochinas rejas? Porque lo intenté y se hizo bien mensa y se fue para otro lado. Sí, no, no lo hice bien, estoy todo meco. Corre tan rápido como puedas. Ah, otra vez a correr. Ah, ahora sí a subir. Espérate, pues que ya que vimos que Lepona sí llega hasta aquí. Quizás lo hiciste despacio, sí, lo más seguro. De hecho, allá en el cuadro que forman esas vallas donde no saltaste Lepona, hay otra pieza de cuerda. Pues ya, sí, ya agarré esa. Hasta aquí. ¿Cómo fregados llegaste desde aquí atrás? Les juro que no me acuerdo. Cómo me fascina aplastar los Tech Tides con Lepona. Sáltale, mija. Ahí está, ahí está. ¿Sabes que si llegas? ¿Cómo te freseas, condenada yegua? Se fresea la yegua. ¿Lepona será un caballo de mar? No lo sé. ¡Ay! ¿Por qué no saltas aquí? ¿Estás viendo que hay prisa? Si no llega en menos de 30 minutos, la pizza es gratis. ¡Ajá! Sí le di. Pero ahorita no estoy de humor para estar cazando. Pues... ya ves que sí saltó. Sí, güey, quedé. Quedé. Qué oso. La verdad es que sí lo sabía y lo quise hacer en versión difícil. Para generar tensión aquí en el directo. O sea, ¿cómo creen que no me... ¿cómo creen ustedes que no me voy a acordar? Obviamente sí. Güey, sí llego hasta la cima del Dead Mountain. Te encargo un cevichito, por favor, con anca serrana. Yomi, yomi. Le da a tu amigo el Alzheimer. Mi amigo el alemán. Así es, ese condenado alemán. Hubieras usado el portal del bosque Kokiri. Sí, ¿verdad? Pero ya ven que me gusta hacerlo todo modo difícil.
Espérate. No sé si esta hoja llega hasta ahí. ¿Hasta allá arriba? ¿Llegas hasta allá arriba? ¿Llegas aquí arriba? Ah, sí. Vientos. Gracias por el aventón. Aunque pude haber esperado, me llevaba hasta aquí. No les digo que soy todo güey. Me dejaba más cerca. Luego no les... ¡Oh! ¿Por qué regresas? Un minuto. Un minuto. Dale, Link. Dale, Linkardo. Linkardo. ¿Saben qué? Creo que ya no llego. 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 ¡No seas! ¡Ah! No, ya no llegué. Ya no llegué. Ya no llegué. Ya no llegué. No, no sirve el gancho. Ya no llegué. Qué sad. ¿Ah? Uy, tengo que hacer todo desde aquí. O de tu Mauser. Sí, pues sí. Ah, yo pensé que desde el laboratorio. Chale. Ok. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Usa el portal del bosque. A ver, ¿llegamos desde aquí? Con el caballo. Sí, saliendo del bosque te vas a la izquierda con el caballo. Ajá, ok. Y cuando venga de vuelta vuelvo a entrar por aquí. Uso... Ah, ya. Ya, ya sé. ¡Oh! ¡Ocarina, güey! Regresas al bosque y te vas al portal de las montañas. Ah, ok, sí es cierto. Eso no me acordaba. A ver. ¡Ah! Después de que lo hice en tiempo super récord aquí. Ajá. Siento que es más viaje por los bosques. ¿Será? Bueno, ahorita lo vemos. Salta, 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 salta. No, no saltó. Dale, ponita. ¿Por qué no saltas? Es lo que les dije, que me pasó la otra vez. No quiere saltar.
Ahí está. Se ofrece a la yegua. Por eso te saltó. Pues yo siempre lo hice por la llanura de Hyrule y probé con los portales y sale igual. Ya ven, por eso decía yo que no llegaba. Ay, este señor se ofrecía cuando le quiero mostrar el sapo. Tome, señor, vea el sapo. No llevaba buena velocidad. Ya. Bueno, ya que le mostramos el sapo al señor. Mostrar el sapo. Sí. Pues es lo que te pide él. Muéstrame el sapo. ¿O no? ¿O me equivoco? Ya luego aplastó el sapo, ya nos dio la medicina. ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Apúrese! ¿Es que tengo prisa? Voy a guardar un estado aquí porque no quiero volver a repetir todo eso del sapo. Bueno. Round 2. Hyrule es muy callado de noche. No más callado que el Hyrule de Breath of the Wild, pero... Simona, ya vamos por la Mamalation. Y de ahí nos vamos al Templo del Agua. Era por acá. Pero aquí no acelero porque siempre... chocas con las raíces de los árboles. Bueno, en dado caso de que sí se complete, creo que eran 6 canciones del sol para que pase el tiempo para que te den la vigor. Ah, sí, creo que... No, bueno, según yo eran 4 o 3. No sé, ahorita lo vemos. Ahorita lo averiguamos. Siento que no me va a dar el tiempo. No sé por qué. No sé por qué. Tengo ese ligero y leve presentimiento. Equivalente a 3 días. Ah, ok. Entonces, sí, podría ser. Podrían ser 3 días. Según yo, en mi cabeza eran... Cada canción del sol era un día, pero no, es mediodía. Ay. Súbele. 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 Ahora salimos. Creo que sí tengo un poquito más de tiempo. No mucho, pero creo que sí. Ay, ¿por qué te atoras ahí? Ahí voy, dame chance. Dame chance, en eso ando. Púrale, mijo. Púrale que se enfrían las chelas. Y si hubieras usado el portal de la ciudad Goron a la montaña y evitabas toda esa subida. Era otra opción. Esa era otra opción, tienes razón. Ay. Ahora sí llego, ahora sí llego.
Ahora sí llegamos. Llegamos con calma, con tranquilidad, sin prisas. Nomás que este vato me agarre las gotas a tiempo. Ah, ahí está. Llegamos. Llegamos. ¿De verdad me has traído las gotas? Estoy aliviado. Voy a usarlas ahora mismo. ¡Guau! Eso es estimulante. Si entrabas por la parte de atrás del trono de Darunia, entras por la parte de atrás de la montaña, luego salías. Y y ya llegabas aquí a esta entrada de aquí, ¿verdad? Estoy todo güey. Espérate. Piripim, piripiripim. Bueno, aquí nada más a tocar rolas, a esperar que se haga de día, que se haga de noche, que se haga de día, que se haga de noche, que se haga de día, que se haga de noche. Te dijo ansioso. Que ya, tengo prisa. Quiero pasar el templo del agua. A ver. ¿Será que ya esté? Aún no. Ah. Pues perdón. Ya imagino a la pobre gente de Hyrule. Se va a dormir y pasa de día. Se vuelve a hacer. ¡Ya! ¿Quién se ha jugado con el tiempo? No. Por aquí. ¿No tienes que entrar y salir del volcán? No, creo que no. Creo que así nada más. Según yo, así nada más, no tienes que entrar ni salir. Si no, ahorita lo intentamos. El Doctor Strange. Pero muchos me afirmaban que no. Ok, vamos a probar tu teoría. Según yo, no. Pero puedo estar equivocado. Y probablemente lo esté, porque no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no lo juego. Ahí está. Ya ves, tenías razón para variar. Yo estaba mal. Te quedas el gorro, no descansa. Sí. Listo. Listo. Ahora sí. A lo que te truje. Vámonos. A ver. No. Ya ves, de esas no me acuerdo. Y esta es de las fáciles. Ok, ya. Pues siempre dicen que no es necesario, yo por eso no les digo nada. Abajo, derecha, derecha, izquierda, ahí está. Too late, too late. Ya lo tuve que ver porque no me acordaba. Luego venimos por las flechas de fuego. Ok, amigos, empieza el martirio. Empieza la pesadilla. Este nivel pesadillesco. Como diría el buen Dross. La verdad es que yo no lo recuerdo tan difícil.
Más que difícil, siempre ha sido una mazmorra tediosa por el hecho de tener que quitarte, ponerte, quitarte las botas. Eso es lo que lo hacía complicado, más que en realidad fuera una mazmorra difícil. Sí, ya sé la túnica, pero no me la he puesto. Ah, bueno, quitarse las botas. Quitarse las botas, no me las quité, me las volví a poner. Dice la versión Serenade of Water de Twilight Princess. Sí, esa es muy buena, es una canción muy buena. Aquí no le hace justicia, la verdad. Siento que es la canción más X de todo el juego. La Serenada del Agua, pero la versión de Twilight. Dice, ese detalle lo corrigieron en el Twilight. Ay, sí. Perdón, en el 3DS, sí. Porque creo que las puedes poner con la cruz direccional. Puedes quitarte y ponértelas. Entonces, ahí, he ahí el detalle. Porque sí, la verdad es que es un dolor de cabeza hacer esto cada vez. Nos las quitamos. Como en Twilight Princess y Wind Waker, sí. Sí, igual en Twilight. Y me gusta en Wind Waker, hace como un saltito cuando se las pone. ¡Puc! Hace un saltito Link. Y aparecen sus botas y ¡puc! Hace otro saltito y se las vuelve a quitar. Me gustaba mucho esa animación. Ok, ahora creo que vamos. Espérate. A ver, por aquí vine, ¿verdad? Por aquí entro la mazmorra, sí. La pantalla que más ves en esta, en ese templo es la pantalla de pausa. Y el saltito y el sonidito de Link, sí. Ahí está ella. Tú, si no me equivoco, Robset. Eres Robset, ¿verdad? Soy yo, tu prometida Ruto, la princesa de las horas. Nunca olvido los votos que nos hicimos hace 7 años. Eres un hombre terrible por mantenerme esperando estos 7 largos años. Pero ahora no es momento para hablar de amor. Estoy segura que ya viste. Los dominios ahora están totalmente congelados. Son los hombres pez hermafrodita. Obviamente, Shake me rescató del hielo. Pero mi padre y los otros Zoras todavía no, aún. Quiero salvarlos a todos. Quiero salvar a los dominios Zora. La esposa de Link. No es tan difícil el templo. Lo que te hace aburrido es la guitarra y poner las botas. Sí, ay, esa princesa Sora. Habla bien. Nakarana. Ajá, es que es princesa de los suburbios. Tú tienes que ayudarme. Es una petición mía a la mujer quien será tu esposa. Robse, tienes que ayudarme a destruir al malvado monstruo del templo, ¿de acuerdo? Dentro del templo del agua hay 3 lugares donde puedes cambiar el nivel del agua. Te enseñaré el camino, sígueme rápido. Yacir, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por ese like. No se olviden, amigos, de apoyarme también con esas compartidas lindas y preciosas compartidas y hermosas. Ese notify en el chat para que les notifique que ya está en directo todos los lunes, miércoles y viernes. No se olviden de ese lindo y hermoso follow a Chiech. Hola, primo, buenas noches, buenas noches. El hombre pez hermafrodita. Sí, el hombre pez hermafrodita. Está usted en lo correcto. A ver, quitamos las botas. Ponemos las botas. 270 días. Uy, no, chamaco, te falta todavía. Falta. Ya casi el año. Vengo y me voy. Bambi el venado. Pero gracias por dejar tu like. Jonathan, gracias por ese like, amigo. ¿Cómo está usted?
Bienvenido. Bienvenido sea usted. No me acordaba que estos enemigos son los mismos que salen en Majora's Mask, en la bahía de las piratas. Son como unas presas, están colgando, les disparas flechazos y explotan. El mapa. Soy el mapa. Ok. Bajamos el nivel del agua. Y esto se va hasta el fondo. Ok. Flechas de fuego para abrir esto de aquí. No, para el otro lado, güey. O puedo usar el fuego de Dean. También es otra opción. Pero pues, más están las flechas. Estas almejas igual salen en Majora's Mask. Estos almejones. Almojo de ajo. Una llave. Luego... Ok, seguimos en el primer nivel. Así es, baby. Activan las notificaciones para ver las novedades y actualizaciones. Gracias, mi amor preciosa, baby. I love you forever. Con el Notify, amigos. Y hace boom. Ok, nos vamos por abajo. Botas. Y no de Dora la exploradora. Luego matamos al almejón. Matamos al almejón. Gracias, Omar, por ese notify, amigo. Muchísimas gracias. Quiero hacer una animación como estas que hago del la compartida. Y este, pero así como para dar así un no sé, algo chido. Cuando pase algo chido, una letra así chida. Y cuando pasa algo bien manco, una alerta bien manca. Pero tengo que aprenderle más al After Effects, porque estoy bien meco para el After Effects. A ver, ¿esto cómo era? Era así, ¿no? Bueno, ahora volvemos. Pero aquí no banquean. Se va a saturar el directo de esas alertas. Solamente eso van a ver. Me gustaría que a veces que fuera como en la otra plataforma, ya saben. Ahí puedes activar, se activan con comandos algunas cosas o canjeando puntos de canal. Ciertas alertas, o sea, que se activan en automático y la persona que está viendo el directo las puede canjear. Es lo padre de ahí, ya saben dónde. ¿Qué es lo que le falta mucho a Facebook? Esa interacción. La verdad es que no tengo la más mínima idea de lo que estoy haciendo. No me acuerdo de esta mazmorra. Estoy haciendo lo que yo creo que debo estar haciendo.
Quitamos las botas. Otra vez. Shuberdu. ¿Cómo está el amigo Shuberdu? Muchísimas gracias. No sé si le dije a Jonathan Garay gracias por ese like, amigo. No me acuerdo si lo dije o no lo dije, pero te lo agradezco. Igual en la morada abusan luego de las alertas. Eso sí. Eso que ni qué. Ay. Ah, se cayó. Jaja. Baboso. Uy, uy, ay, pensé que iba a llegar únicamente porque existe el chat único que impide que hagan spam. Eso sí, es la ventaja de ahí. Ah, ok. ¿Esto cómo era? No me acuerdo. Ah, ya ven de dónde se sacaron en Majora's Mask. La habitación del inodoro gigante. De aquí. Nos quitamos las botas. A ver. No, ya sé cómo era. Ya me acordé cómo era. Ya me acordé cómo era. A ver, no sé si lo puedo poner desde acá. Según yo sí, ¿verdad? Dice, es un mijitorio en comparación al templo de la Gran Bahía. Sí, ahí. Ahí está. Más fácil. Oh. Oh. ¿Qué pedo con esto? Dejen que yo los mate. Abre la boca al mejón. Al mejón. Abre el hocicón. Ya se murió el almejón. Te tienes que subir en esa parte de la sola del dragón y desde ahí le pegas diamante, ¿no? Pero ahí está, ya lo hice. No, ¿por qué te quitas la túnica, güey? Son las botas, no la túnica. Sí, ya me acordé que así se podía hacer. La llavecita. Otra vez nos las ponemos. Las bolas vienen incluidas de nacimiento. No se puede. No, no se puede. Pues sí, de aquí se sacaron el. De acá se sacaron el inodoro gigante de Majora's Mask. De aquí. Ahorita que estoy volviendo a jugar Ocarina of Time. Me estoy dando cuenta de realmente de cuántas. De cuánto contenido he reciclado en Majora's Mask. Para mí lo cual no es malo. Porque no es como que hayan hecho copy-paste, sino que mejoraron la mecánica. Por ejemplo, este que es un pequeño cuarto que gira con el agua. En Majora's Mask. Es el cuarto principal de la mazmorra y todo gira alrededor del cuarto que gira. Y tienes que cambiar la corriente para que gire para el otro lado, buscando los interruptores sobre toda la mazmorra. Entonces llevaron esa mecánica un paso más allá. ¿Te gustó la versión de 3D de Zelda Majora's Mask? No la he jugado, la he visto. Nunca la he jugado porque nunca tuve 3DS. De hecho, podría jugarla. Pero no lo he jugado. Le he visto y me han contado que es como que una versión light, una versión un poco más fácil. La verdad es que me emocionó muchísimo cuando lo anunciaron.
Pero tanto Zelda Ocarina of Time como Majora's Mask para 3DS no es que no me gusten. La verdad es que se me hacen juegos muy buenos. Pero la verdad es que siento que las versiones de Nintendo 64 tienen un encanto que las versiones de 3DS no tienen. No, no lo sé. No sé si hablo desde el punto de vista nostálgico. La nostalgia, me traiciona un poco. Sin contar la censura. Ah, sí, tuvo censura también. Prefiero el Ocarina. Yo no juego ninguno de los dos, pero sí sé que no estaban tan chidos. Ok. A ver. Por aquí vine. A ese cuarto creo que no he ido. Y si es una versión un poco más fácil que la versión original, hablando del Majora's Mask. Y sé que este también, porque, por ejemplo, facilitaron el Templo del Agua, según tengo entendido. Es lo que yo entiendo. Lo hicieron un poco más fácil. Aquí no llego, ¿verdad? Todavía. Y si hago aquí con flechas de hielo y luego brinco y luego desde ahí. No. Aquí no hay flechas de. Ah, bueno, las flechas de hielo no hacen eso aquí. Creo que necesito el long shot, ¿verdad? Bueno, el Wind Waker igual lo hicieron ligeramente. Pero es un mod de gráficos de 3DS con un Majora's Mask Ocarina 64 y ya, el juego perfecto. Ojalá, ¿te imaginas? Aquí no llego, ¿verdad? Necesito sí o sí el long shot. Creo que sí o sí. Ay. Joy Villar, gracias por ese like. Bienvenido o bienvenida, bienvenide. Seas a Robset Old School Gaming. Gracias por pasarte y dejar ese lindo y hermoso like. Creo que por aquí ya fui. No, no llego. Según yo, no llego. Gracias por esa compartida. You are the best. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos cuentas? Ya te toca ir en medio. Sí, toca subir el nivel. Otra vez. Para que vayamos por el medio. Quiero un gorrito así, pero verde. O sea, porque, o sea, como de Link, pues. Sube el nivel y tienes que bajar, ¿no? Ahí en medio. Ahora sí, como dirían, por ahí, échale agua. Échale agua, güey. A ver. A ver. Por aquí no puedo subir, ¿verdad? Aún. Porque ahí está una escultura. Pero en teoría tendría que subir aquí con el gancho, pero con el long shot. O subir el nivel del agua y entrar. Necesito la brújula para más o menos ubicarme. Ok. Primero voy a entrar al cuarto donde está esta cosa. No utilices el gancho. Abajo de esa piedra hay un hueco. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Aquí adentro, ¿no? Sí, creo que. ¡Ah! Ya la regué. A ver, pero puedo. Creo que puedo abrirlo, ¿no? Ahí está.
Sí, sí se puede. Midori Nonaka, gracias por ese like. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por venir y dejarnos ese lindo y precioso like. Espero que te lo pases muy bien. Los que vayan llegando, no se olviden apoyarnos compartiendo el contenido. Eso me ayuda bastante para que Facebook me eche la mano. No se olviden también de ese lindo y hermoso notify en el chat, para que les notifique que ya estamos en directo. Y si les gusta el contenido y videojuegos retro y juegos old school de NES, Super NES, Nintendo 64, un follow y todos somos felices, amigos. Almejón, señor Almejón, gracias. Se murió el Almejón. Matamos otro Almejón. Y otro Almejón. Gracias. Listo, se murieron los Almejones. Ahí está. Era por acá, ¿no? Quitamos las botas. Agarramos la llave, porque esto de seguro es una llave. Okay. Y aquí creo que no hay nada más. Bueno, volvemos. Ponemos las botas. Me siento como en la película de Karate Kid. Quítate la chamarra, ponte la chamarra. Quítate la chamarra, ponte la chamarra. Quítate la chamarra. Ponte la chamarra. Quítate la chamarra. Ponte la chamarra. Ok. Bueno, ahora vamos a donde les dije. Es para crear paciencia, sí, güey. Lo bueno que en teoría yo soy una persona muy paciente. En teoría. A ver. Ok. Aquí es con el long shot, porque no llego. Tengo que abrir esto y luego con el long shot me agarro de ahí. Pero con este no llego. Y el tiempo que está abierta esa puerta es muy corto. Entonces necesito sí o sí el long shot. Dice, es como ir en el ritmo de con el celo cariño en los años 99 y 2000. Aparece el templo del agua a demorarte por lo menos un día más. Dice, no sirve mucho porque me estoy comiendo un caldito de pollo con muchas verduras. ¿Y eso que andas tan sano? Me sorprende de ti, Seguriman. Mientras ya te comía, no sé, una vaca. La bruja. Aquí nos dan la bruja. Ah, güey, pégale. Traducción de Seguriman. Me duele la pancha y me estoy cuidando. Sí, después de la tragadota que te diste seguro para Navidad. De seguro por los andas así. O ya se hartó de comer el recalentado. Ajá. Los espinos, güey. Ok. Entramos a este. No podemos entrar al del ojo. No podemos. Aquí no hay nada. Entonces, por eliminación, entramos a este de aquí. Estoy purgando. Como perrito. Te ponen a comer césped. A ver, aquí me acuerdo que caían unos tectites. ¿Ves? ¿Ves? Venga, que para aquí.
Venga, echa para acá. Si no me voy a morir. Ah. Luego de aquí le pegamos esta onda. Sigue siendo cuidado de una u otra forma. Achich. Yo ya dije que empezando el año voy a cuidar también. Según yo, ya viene Dark Link en uno o dos puertas. Creo que sí. ¿Cómo es que no han vuelto a reciclar al Dark Link? ¿Dónde era esta onda? Ok, ¿era ahí? ¿No? Aquí en ese nivel no hay no hay puerta para esto de acá, ¿verdad? No sé, tal vez sea por la temática de colores y la gente cristal ya les da ansiedad poner a Darlink aquel. Es probable que por el color. Digo, ¿estás de acuerdo que Dark Link fue el jefe final de un Zelda? ¿De Zelda 2? O sea, no era cualquier cosa ese güey. Fue un jefe final. No era cualquier vato. No, creo que no llego, ¿verdad? Suele, güey. Suele. No llego. Dale. Dale, Link. No. Ahí está. Ahora sí. ¡Ay, no tengo llave! ¡No tengo llave! Yo no digo que no. Pues, ¿qué? Pues sí se han quejado de cosas como Pepe Le Pú. Ajá, y algunas caricaturas viejas. Que se puede con el gancho corto esa parte, pero el resto no te lo aseguro. No tengo llave. Me falta una llave. No sé dónde puede estar. Ah, lo sabía. ¿Te lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? Ah. Ah. Iba tan bien. Ok. Llave. Mira, aquí hay dos cofrecitos. Ah. En el nivel 2. Y no todos. En la parte donde dijiste que necesitabas el gancho largo, sí llegabas. Habían como unos picos. Ok. Y no todos se recuerdan en el primer piso. Ok. Ya sé que me hizo falta. Ya sé qué parte me hizo falta. Necesito bajar el agua al nivel 2. Necesito entrar a la habitación donde te encuentras a Ruto. Y ahí tienes que subir con el agua al segundo nivel y explotar una pared con una bomba. Eso es lo que me hizo falta, ya me acordé. Pero primero tengo que... Diciendo, liberaste las bolas con picos y los moluscos, agarraste la llave. Sí, seguro sí.
Sí, de hecho hay una llave ahí. Ajá, sí, esa es la que estoy pensando. O sea, que es esta habitación de aquí. Pero aquí tengo que bajar. Ajá, es esta puerta de aquí. De hecho, es esta de aquí. Creo que tengo que bajar al primero y luego al segundo. Ocupa safe en él. Tirarle de ladito y ahí caes de una. No, no caes. No caes porque está así y el otro está así. Entonces, esa diferencia del muro no te permite caer. Porque velo. Hay una diferencia. Pues eso hace que no puedas caer ahí. ¿Ves? No, no llegas. Te vas donde está Ruto, bajas el agua, de ahí te vas en medio y subes al segundo nivel. Sí, es lo que iba yo a hacer. Entonces de aquí nos vamos al segundo nivel. A ver. Dice, ajá, pero me tiraba con. Elegín, ¿cómo está, Quincho? Gracias por ese like, amigo. ¿Cómo estás? Ajá, pero me tiraba con salto de ladito para que Link no se agarrara al, no se agarrara al caer. Ah, ok. Eso sí te lo creo. Eso sí creo que sea posible. Pero no sé, nunca lo intenté. Entonces, volvemos a bajar. Ponemos las botas. Y la habitación de Ruto es esta. Creo que sí. No, no es esta. Esta, la de las antorchas es la habitación de Ruto. Luego de aquí subimos, segundo nivel. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Esta es la cochina llave que me hacía falta. Ahora volvemos a subir esto. Bueno, más bien lo bajamos. No, lo subimos. Tercer nivel. Subimos, lo bajamos, lo subimos, lo bajamos, quitamos, nos ponemos, subimos y bajamos. Ya no sé, amigos, ya no lo sé. A mí la verdad me da más dolores de cabeza el templo de agua en Twilight Princess que este. El de Twilight Princess no me gusta. Ese sí, ese templo sí me da dolores de cabeza. ¿Era por acá? ¿Sí era por acá? No me acuerdo. ¡Uy! ¡Uy! En Twilight Princess, el de los horas, el que está en Lago Hylia. Twilight. Ajá, vas a cambiar el agua con el gancho, güey.
Jalamos el nivel del agua. Digo, a mí el de agua en Twilight Princess, ese sí no me gustaba mucho, que digamos. Me gustaba el de los Goron, con las botas. Te colgabas del techo. Y esa pelea con el Goron en el de Twilight Princess también es una pelea muy, muy chida. Entonces dijimos. Ah, sí, 2-3. No lo sentí complicado del todo hasta que no encontraba el carrusel. Ya, no sé. No fue de mi completo agrado ese templo. Era una puerta con llave. Creo que tiene que ser esta. Ahorita entro a la puerta y seguro voy a necesitar otra llave. Ay, güey, date Link. De eso, T-Link. Güey, no está subiendo nada. Ah. Ocupa la llave de su corazón. Listo. Supuestamente viendo un video que puedes hacer esta parte de aquí más fácil, esta habitación con las botas flotantes, pero como supuestamente en ese punto no las deberías de tener. Pero te pasas todo esto cruzando con las hover boots. Y es súper fácil. Digo, no es que sea una habitación complicada. Ahora bajamos esto. La puerta que sí está Darling. Ah, sí. Ya ahí viene. Nomás no vas a salir con la cosa que necesito otra llave. Me doy un tiro, te lo juro. No. No necesito llave. Ah, sí. El coso. Los like-likes. Espérame. Este vato lo vamos a matar con bombas. Bomba, vato, bomba. Comete esa bomba, wey. Murió el vato. El coso. El like-like. ¿Qué le matamos? Espadazo limpio, martillazo, espada vigoron, bombas. Supuestamente la idea es que supuestamente cuando vas caminando, Link tiene como una sombra debajo de sus pies. Supuestamente cuando regresas, la sombra ya no está. Algo así era. Así está. Ahí está. Cuando era chiquito pensaba que los like-likes eran alfombras, porque en mi casa había una alfombra semejante a like-like. Hola, señor Dark Link. Róbese de oscuro, vénsete a ti mismo. Vete, apúntale, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh.
Ese espacio, no, güey. Aviéntale el escudo. No. No, ese espadazo, güey. Con el poder le puede hacer daño. Sí, ya sé, pero quería... quería intentar hacer una batalla un poquito más normal. Yo creo que este güey no se... no se... no te cubres si lo seleccionas. Para pegarle más seguido. Ah, le pegamos una vez. Espérame. Yo estoy aquí jugándole al... al Mergas y... y ni siquiera tengo hadas. Pablo, gracias por ese like, amigo. Esa. Vamos a matarlo de formas ortodoxas. Gracias por esa compartida, amigo. Cuatro. Cinco. Ya con el... así es. El oscuro, güey. Oscuro. Déjate que yo te pegue. Por favor. Te quiero pegar. Ay, ¿cuánto aguanta este güey? ¿Cómo aguanta este vato? Yo me estoy muriendo. Señor Don Darkling, ¿se podría usted morir? Por favor. ¡No se muere este güey! ¡Nos vamos a morir! Ya, me molesté. Ven aquí, te voy a matar. ¿Te puedes morir? Es que de hecho Darkling tiene una vida igual a la tuya, entonces como vas, buenísimo, decoras, you know. Ah, entonces pues por eso. Voy a venir con tres corazones para... ya te moriste, güey. No se muere este güey, es mortal. ¡Qué güey, no se muere! Ya me gasté la magia, este güey no se muere. Hola, saluditos. Mamá, se está matando una sombra. Comen con martillo. De hecho, no estoy usando el martillo. Ariana, ¿cómo estás? Gracias. Ahí está. Ya se murió. ¿Qué te vamos a pedir ya con todos los co... De hecho, no sabía que hasta en eso te copiaba en la cantidad de corazones. Nos vamos a morir porque yo aquí jugándole al... ¿Qué es por ese Notify, Marianita? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la amiga Mariana? Me agrada cuando nos visitas, Mariana.
Tenemos el gancho largo. Se acabó la magia, pero se logró. Son los golpes equivalentes a corazones llenos que tenías. Ah, ok. Eso no muchos lo saben, porque algunos hackearon. Hackers comprobaron eso en el código del juego. Ah, ok. Sé cuidadoso, no te dejes tragar por los vórtices. Sí, pero ¿estás de acuerdo que me voy a morir? A ver. Antes que... Ay, ni siquiera tengo magia, güey. Quería poner un fuego de Dina aquí. Sí, estoy... voy a grabar. Grabar aquí y grabar aquí. ¿Qué le estaba diciendo? Ay, se me olvidó. Olvídalo. Creo que según yo, por aquí hay unos corazones, ¿no? El gancho, uff, largo. El ganchazo. Aquí hay corazones. Dame un corazón. Quiero ese corazón. ¡Dame el corazón! Ahí está. No, no, no te vayas por ahí, Link. Te hubiera servido el viento de Farore, pero F la magia, sí. Y de hecho hay videos que lo que dicen lo de la vida de Dark Link. Oh, es chido saberlo. Buen dato. Yo no lo sabía. Tantos años jugando y no lo sabía. Por eso es tan, por eso se puede hacer tan difícil. A ver, lánzate el Link con tres corazones. Eso es un suicidio. ¿Qué dices tú, Mariana? No lo digas. No, 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 espérate, Link. F. Pero al menos viví. No me morí. Okay. Ay. Ay, esos corazones me salvaron la vida. Oye, yo te conozco, Mariana. Sí, es esa Mariana. La Mariana, la compartidora. ¡No! Me cayó otra vez. No, dale. No, 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 no. Vamos otra vez. Estafa, porque el viento de Farore sirve de a... No, sí es chido el viento de Farore. Sí es chido. Yo lo usaba bastante. Pero no tengo magia. Ese es el problema. Sí, güey, estamos aquí todo meco. Me lleva el torbellino. Está fácil esa parte, pero pues Dios. O sea, ve a quién se lo dice. Mariana, gracias por esa compartida, Mariana. Pero bien, ve a quién se lo estás diciendo, güey. Al Robset. Ese güey está todo babotas. ¡No! ¡No! Quítate las botas, güey. Vete para allá. Creo que sin botas es mejor, ¿verdad? Sí. Sin botas es mejor. Ay, una dita. Qué hermoso. Uy. No manches, está fácil esa parte. Pues cuando era niño lo pasé así, con botas normales nadando, pero yo de adulto sí tuve que ocupar maniobras y ya no me sale. Pues ya ves, ya estoy igual de meco. ¡Gia!
bueno que ya menos acaba esta pesadilla que se llama Templo del Agua. Llegamos al mijitorio. Giratorio. Al mijitorio giratorio. Dice, siempre ponías flores de fotos de portada y siempre te veía en stream de Zelda Mariana. Ah, sí, tenía una foto de perfil de flores. Con flores. Luego desapareció. Nada más la ves en streams de Zelda. Como al Saúl. ¿Cuándo fue Navidad? Yo me peleé en Navidad. Fui como la oveja, ¿sabes? ¿Qué color? Si no, ah, ya. Ya, ese color. Pues qué mala onda. No se peleen en Navidad, amigos. Qué feo. Yo la verdad es que bastante bien. Con la familia. Y disfrutando. Comiendo mucho. Comiendo muchísimo en esos días. Pero muy bien. Todo muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. A ver, entonces me hacía falta... Creo que tengo que volver a bajar el nivel, ¿verdad? El nivel 1. A ver... O el nivel 2. No. Al nivel 2. Dice, comí hamburguesas, ponche, postre, manzana. No comí, tragué. Y claro, me enfermé del estómago. Hace el amigo Agustín. ¿Cómo estás, amigo? Espero que estés bien, Agustín, como siempre. A ver, me falta donde está el... Donde dije que no llegaba. Ahí estaba el gancho largo donde estaban los espinos. Necesito ir ahí. Qué ricos hamburguesas en Navidad. Bueno, yo llevo comiendo 3 días pavo. Mi hermano no le gusta y mamá le cayó pesado. A mí sí me gusta el pavo, pero igual no lo como muy seguido, nada más en estas fechas. El pavo que queda, que sea que es todo un pavo entero, me tengo que comer. ¿Y tú? Pues, ¿qué? ¿Qué pesado es para ti? ¿Qué castigo? Los espinos están en el nivel 1. Ajá. Ok. Entonces voy a ir a esa habitación. La del nivel 1. Ay, cochinadas, denme corazones. Era en alguno de estos. No me acuerdo en cuál. Castigo porque el pavo me va a engordar. Pobrecito. Nada más que no me acuerdo exactamente en cuál de los dos era. Porque eran dos habitaciones muy similares. Abre, abre. ¡No! Maldito almejón. Está. Dicen, segundo nivel con Ruto hay una llave y antes de subir el agua, debajo del cubo hay llave. Ah, sí, ya agarré esas. Dice, pero ya en enero sí o sí hago, aunque sea algo de ejercicio. Igual ando con esa idea. No era aquí. No era en este. Me equivoqué. Era en el otro. Dos horas 22. Ya llevamos 2 horas 22. Terminando el templo. ¿Qué busco? La llave donde estaban unos como espinitos. Y no llegaba porque según yo necesitaba el long shot. Está en el nivel 1. Estoy en el nivel 1. Estoy diciendo que estoy en el nivel 1.
Estaban los picos, ¿no? Sí, ese mero. No sé si era aquí. Puede ser este de aquí. El hondo haciendo pesas, no sé por qué, imaginé, supongo que quiere superar su poder. Así. Ándale. Ay, perdón, no escuché. Pues ya escuchaste, güey. ¿Era aquí? ¿Era aquí? No me acuerdo si era aquí. Creo que no, ¿verdad? No, no, este es la letrina. A ver acá. Sí, ya me di cuenta que no era acá. Tengo una relación amor-odio con este templo. O sea, sí me gusta, pero también sí es un dolor de cabeza. Oh, ¿por qué te quitas la túnica, güey? Y no tienes... No tengo barra. No, nos gastamos todo el guacamolito. ¿Cómo odio? ¿No les pasaba esto en esta mazmorra, en esta parte? Que subes aquí y y luego que subes, te das cuenta que tienes que hacerlo con el gancho. Como lo odiaba. No, me gasté el guacamole con el link oscurillo. Lo amas cuando vas bien, lo odias cuando te trabas. Sí, güey. Güey, y nadie me quiere dar magia. ¿Qué onda? A ver acá, ahí está, a ver aquí. Eso del gancho pasó como 10.000 veces. Era horrible. Era horrible. No, quería el corazón. Quería ese corazón. Okay. Corazón. Dice, era el motivo de que ese templo sea tan recordado. Ah, sí. Güey, no me quieren soltar nada de magia, ¿qué onda? Pero nada de magia. Pero, esa. Estos me recuerdan unos enemigos de Mayoras, pero no me acuerdo cuáles. Dice, eres como la chancla de mamá, te veo venir y se me hace el guaso. Dice, ay güey. Algo así. ¡Ay, güey! ¿Por qué saltaste? ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Date el Incardo! Lo jalamos por aquí. Para luego empujarlo por el otro lado. Ah,
Luego va este. Luego va el templo de las sombras de Kakariko, ¿verdad? Hay un video que. Muy interesante. De. Que habla sobre una teoría de este juego. Precisamente de Ganondorf. Es un video muy bueno. Donde que realmente habla de que Ganondorf no era tan malo como decían. Y cómo los Gilianos, especialmente el rey. O sea, los reyes de Hyrule, pues. El gobierno. Hizo realmente muchas atrocidades. Entre ellos los Sheikas. Eran algo así como que parte del ejército personal. Y hay una historia muy oscura que el juego te lo. Te, está ahí. Si no le pones mucha atención, no lo logras identificar. Y eso se refleja mucho en la mazmorra, en el templo 6 de las sombras y en el pozo. Es muy muy interesante. Era algo así como su cuarto de torturas de la realeza de Hyrule. Era donde quería meter la reforma agraria, eso es. Algo así. Quería meter la reforma energética. Gandalf decía, viva Anlo. Aquí estabas. Aquí estabas. Ya. Ábrete al mejón. Se abrió el almejón. Oye, neta que nadie me tira magia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque nadie me da magia. ¡No! ¡Ah! Otra vez. ¿Va a ser stream el 31? No creo. No creo el 31, no. Voy a hacer hoy el miércoles y el jueves 30. El 31 no, no creo hacer. Los programadores sí empezaron bien eso de no tirar magia. Sí, güey. Maldita sea. Es una llave. Yo sí sé dónde hay otra. Pero. O sea, ni siquiera puedo tirar un viento de farore aquí porque no tengo magia. Para no regresar hasta aquí. Así que agarras un cofre donde hay unas cajas que tenías como para llegar a ese cofre. No sé. ¿Sabes dónde? En el. Creo que es en el segundo nivel. ¿O era el tercero? Espérate. Segundo o tercer nivel. Segundo. Segundo nivel. Así es, no olvides compartir. Peshosha, no olviden apoyarme a compartir el contenido, amigos. Si ya compartieron, no se preocupen.
que no han compartido. Ojalá y les dé frío en la colita. Dorime. Ya le ven por qué le tenía yo miedo a esa cochinada de templo. Sabía que esto iba a pasar. Pero antes de irme aquí, de hecho, aquí hay una escultura. Antes que se nos olvide. No me acuerdo si era en el segundo o era en el tercer nivel. A ver, ahorita lo vemos. Segundo o tercer nivel. No, pues creo que sí era el tercero. Wey, ¿qué pedo? ¿Por qué no me dan magia? ¿Dónde está la magia? Es donde le tengo que disparar la flecha al ojo para que se abra la reja y luego tirarme con el gancho. Es hasta el tercer nivel. Ah, no, es aquí. Ya lo vi. Aquí está. Ahí está. Quizá la llave que me hace falta. La magia en tu corazón. Está. Quizá la cochina llave que me hacía falta. Cochinado horrible. Gancho. Si fuera Zelda Breath of the Wild, nos subimos al muro. Acorda del ojo, pero por ahí va la cosa. Cierra los ojos y piensa que todo es posible. Cree en el corazón de las cartas. El corazón de las cartas que precó el mago Clow. Ese fue Yu-Gi-Oh. ¿No salió un espantapájaros ahí? Según yo me acuerdo que sí. Pero no. Hemos sido engañados. Le vi la cola a esta cosa. Nivel 3, luego bajo el nivel 1 para bajar el agua hasta el nivel 1. Eres una mazmorra horrible. Sí, al menos sabes quiénes son el mago Clow y Yugi. Obviamente. Crecí viendo una caricatura y jugando las cartas. Tenía que bajar el nivel del agua, no me acuerdo.
Sí tenía que bajar el nivel del agua, ¿verdad? Para poder accesar esa parte, ¿o no era necesario? No me acuerdo. Dice, le fuiste a tocar la canción a los espantapájaros de adulto porque se debe enseñar al chico grande. Sí, sí hice los dos. O sea, sí tengo la canción de los espantapájaros. Pero según yo aparecía en esa parte de ahí, pero creo que no sale. Ahí fui al cine en Navidad viendo Matrix 4. ¿Te cuento spoiler? No, la quiero ver. Pero he escuchado que está muy mala la película. No, no he escuchado ni una buena crítica de ella. Yo estoy jugando Yu-Gi-Oh! La laptop con Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y ya no la entiendo nada al Yu-Gi-Oh! Yo no entiendo nada. Como el espíritu de Juan Carlos. Ah, es por eso, van. Me cambio mi exnovio por cartas de Yu-Gi-Oh. Qué mala onda, qué sad. Espérate, creo que no es esta habitación. Siempre me confundo, no es esta de aquí. F, Mariana. Pero sabes qué, qué bueno. Una persona así no vale la pena. No, no era para ti. Va a llegar alguien chido. Dice, fíjate que para mí no está mala la película, ya que doy por hecho que va a ser como Star Wars, va a terminar haciendo 9 películas. Y a mí The Matrix es una de mis sagas favoritas de películas. Yo fui muy muy fan de Matrix, muy fan. Sobre todo de la 1. Ay. ¿Qué pedo? ¿Por qué no avanzas? Matrix 1 es de mis películas favoritas de todos los tiempos. ¡Magia! 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 ¡Sí! Ya empezaron a meter cartas más actuales, pero de poco a poco vas entendiendo el juego. Digo, yo lo que he escuchado es que está así. Está así incomprensible. Y dicen que actualmente la comunidad de Yugi es un poquito tóxica en ese aspecto de que no reciben muy bien a nuevos jugadores. O sea, si tú quieres empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Dicen que te tratan muy mal. Digo, no es que todos sean así. Obviamente va a haber gente que sí te va a querer echar la mano. Pero como que, o sea, tan por hecho que te tienes que saber todo al pie de la letra. Y eso la verdad es que no está nada chido. El formato de Dueling está más easy. ¡No! Ay, todo meco este güey. Estás todo meco, Link. Pero el del Duel Links es en base al formato antiguo, ¿no? Es que ahorita creo que hay sincros, hay no sé qué, hay no sé qué. La verdad es que ahora sí que yo no entiendo nada. Está muy incomprensible. Ay. Uy, qué güey. ¿Qué hice? Me quedé parado ahí en la puerta nada más. Todo meco este güey. Morros adultos o tacos. Sí, güey. La verdad es que yo siempre es algo que he criticado. O sea, yo como buen friki que soy. ¡Ah! Contras. Dentro del nivel friki, o sea, hasta en los frikis habemos niveles. Y los que juegan cartas están en los niveles más abajo, porque son los que dejan olor raro en las plazas. No es por nada, pero la neta.
Y los que hacen batallas medievales. Eso. Qué pedo. Dice, Dueling ya va en péndulos. De hecho, apenas se introdujeron en octubre. Péndulos. Ya, güey, que ya no saben qué inventar. Yo en Train Car Games jugué Yugi, jugué Pokémon, Train Car Game. De hecho, el Train Car Game de Pokémon se me hacía bastante bueno. Me gustaría volver a jugar algún Train Car Game, jugaría de Pokémon. Pero ya no soy para invertir en cartas, la verdad. El olor raro, sí, el olor raro. Espérate, Adita. Adita, mi Adita. El olor a ovo. Espérame, no sé si puedo agarrar esta. Ahí ya la agarré. De hecho, me estacioné con un personaje de la generación péndulo, pero su main deck es Synchro. No sé de qué me hablas. No tengo la más mínima idea. Olor a pazuco. Ese no lo había escuchado, el olor a pazuco. Yo nada más conocí el olor a Crotolamo, a Padalustro, Ovo, el clásico Ovo. Y los demás. Es el peor de todos. No, ¿cuál es? No. El olor a pachuco. Mis limpias para esa gentuza. Sí, ¿verdad? Patas. Pazuco. Eso es bueno, eso es bueno. Amén, Satanás. Por eso me caen bien ustedes. Son muy graciosos. Ya, vámonos al final de esta cochinada. Ya se va a terminar. Ya se va a acabar. Ya llevo casi 3 horas. Pero al fin. Es que perdí mucho tiempo en la caverna de hielo y pajareando por ahí. Luego es a esta habitación. Ya me hablaron para cenar, así que me voy. Pero primero adivina que voy a cenar. Pavo. Ya esa flema, darle paracetamol. Ay, espérate tú. ¡Ey! ¡Qué agresividad! Entonces, amigos, no se olviden de apoyarme compartiendo ese lindo y hermoso contenido. Aunque ya mero nos vamos, no importa. No se olviden del notify en el chat. En el chatusco. Notify en el chatusco. Sincronizadas. ¡Ay, qué rico! Se me antojaron de sincronizadas. No se olviden de apoyarme con el lindo y hermoso follow. Para ver más contenido retro y old school, jueguitos viejitos y bonitos que tanto nos gustan. Ya después de esa compartida, Saúl. Ahora sí, sale, bye y suerte. Muchísimas gracias, Saúl. Nos vemos el
el miércoles si te pasas por aquí. Provechito con esas sincronizadas. Vamos, vamos a terminar esto. Vamos a terminar esto. Te voy a tirar el fuego. O sea, ¿qué sabes que son las sincronizadas? Pero no una invocación sincron Yu-Gi-Oh, obviamente. Estás en lo correcto. Venga, quietita. Niadita. ¿Aquí cómo subía con las botas? No, ¿verdad? ¿Por aquí? ¿Con el gancho? Ah, no, pues nomás así. ¡Súbele, güey! Ahí está. Ok. Llegamos con el mejor jefe de todo Legend of Zelda, amigos. El jefe más impresionante. Mejor planeado. Con las mejores gráficas. Una gota de agua. No sé qué estaban pensando cuando dijeron, vamos a hacer una meba de jefe. Hay vomito en el piso. Es eso de comer algo que no tengas nada en tu estómago. Yo una vez dormí sin comer y es horrible. Sí, está muy feo dormirse con hambre. Ven aquí, señora Meva. Eres de la banda Ameba. Ay, espérate, güey. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No empieces con tus jaladotas. Vayas, ven aquí. La pelotilla mortal. Eres una pelotilla mortal. Espérate, aléjate porque si no te agarra el tentáculo. Te agarra el tentáculo. En la esquina lo eliminas. Pero yo soy raro, güey. Me gusta complicarme la vida. Me gusta super complicarme la vida con este jefe. Ven aquí. Venga, chico, aquí. Ahí son dos. Dos tentaculotes. Dale, este güey. ¡Ay, me agarró! Es mi cerebro, prefiero irse en cuerpo. Coño, ñoin. Ajá. Y las físicas del juego nos las pasamos por el... Aquí, señora Ameba. Ven
Bueno, vamos a hacerle caso al seguri. Nos vamos a la esquina. Ven para aquí, señora Meba. Cuidado con el tentáculo, señora Meba. Ah, ese murió. Ah. Luego tenemos en el directo del miércoles, tenemos que hacer el pozo para conseguir el lente de la verdad. Y no sé si nos vaya a dar Pacquiao. se lo agarra en la esquina el Pacquiao. Ya hay que conseguir el lente de la verdad. El pozo no es tan rápido. O sea, sí nos va a llevar un tiempecillo. Así que no sé cómo nos vaya a dar de tiempo para... Ah. Ni voy a agarrar el corazón. Corazón. Corazoncillo. Corazón bonillo. Ahí está. Agarramos. Es donde tu pelo. Hay que hacer lo del pozo. Y algunas cosas que me hacen falta. Espúlpulas, piezas de corazón. Robset, no hubiese esperado menos del hombre que elegí para ser mi esposo. Los dominios Sora y su gente eventualmente regresarán a su estado original. Como recompensa, te concedo mi amor eterno. No, güey, ¿es para qué lo quiero? Bueno, es lo que quería decirte, pero no creo que ahora pueda darte eso. Tengo que vigilar el templo del agua como la savia del agua. Y tú estás buscando a la princesa Zelda. Ja, tú no puedes ocultarme nada a mí. Bien tóxica la Ruto. La princesa Zelda está viva. Puedo sentirlo, así que no te desanimes. Puedo decir que nada te detendrá tu aventura por la justicia y la paz. Debes tomar este medallón. Tómalo respetuosamente. Dice, ¿qué crees? Hoy vi un stream. El chavo dijo, ya que me siguen mis buenos amigos. Y yo me presenté y dice, bueno, mi buena amiga Mariana ya me sigue. Y yo así, no, no lo seguía. Esta ruta, como todas. No todas son así. No todas son así. No lo seguías. ¿A mí sí me sigues? Creo que sí, nos sigues hace casi un año. No sé, creo yo. Piri, 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 piri. Así como se eleva el agua, la maldad desaparece del lago. Robset, lo hiciste. ¡Ya lo hiciste! Siempre he querido tatuarme el logo de... El ojo de la verdad. Quiero que ese sea mi tatuaje. Ruto me da las gracias. Ya veo. Tenemos que devolverle la paz a Hyrule. Por su bienestar, ¿no crees? Hollow Witch, hace 60 días. Hace 2 meses. Hoy, precisamente 2 meses. Juntos tú y la princesa Ruto destruyeron el malvado monstruo. Una vez más, el lago es llenado con agua pura como lo estaba antes. Si a ti sí te sigo, ya chequé. Gracias, Mariana, te lo agradezco mucho. A todos, amigos. Acuérdense que si quieren su playera de Robset, manda un mensajito y podemos conseguirle una. Tiene un controlcito de Super NES aquí. Y nuestra frase en la parte de atrás, que ya saben cuál es. Y ahorita se las voy a decir porque ya nos vamos. Ok. ¿Puedo agarrar las flechas de una vez? Ah, sí, ahí está.
Vamos a agarrar las flechas de fuego. Y vamos a grabar. Porque ya vamos. Ok. Listo, amigos. Ok, voy a grabar aquí. Vamos a grabar aquí. Grabamos un estado también. Y ya me voy. Ya me voy, amigos. Pues les agradezco muchísimo que se hayan pasado el día de hoy, lunesito. En parte 6, Legend of Zelda Ocarina of Time. ¿Qué hay ahí? Nunca supe en dónde. ¿En dónde? Ahí solamente están las flechas de fuego. Las agarras disparándole un flechazo al sol. Donde te marca Navi. Ah, es es para llamar al espantapájaros con la canción del espantapájaros. Porque cuando no hay agua, no hay manera de subir esta parte. La manera de subir es tocando la canción del espantapájaros. Aparece ahí y lo puedes utilizar. Dice, por fin lo pasaste. Sí, ya, güey, por fin lo pasé. Pues les agradezco muchísimo que se hayan pasado. Fue un stream bastante largo. Ya llevamos 3 horas. Ha sido uno de mis directos más largos que he tenido. Pero empezamos hoy temprano. Pero pues igual, para terminarlo a esta hora. Y pues nos vemos el miércoles, amigos. Les agradezco muchísimo que se haya pasado el día de hoy. Otra vez, los repito mucho, pero siempre voy a estar muy agradecidos con ustedes. Seguriman. ¿Qué más estuvo por aquí? Saúl. Mariana, gracias por pasarte. ¿Qué más anduvo por aquí? Todos los que nos regalaron sus likes hoy. Pablito, Leaquín, Midori, Joy, Schubert, Jonathan, Yacir, Obandito, gracias. Alexander, Adrián también, muchísimas gracias. Carlos Carrillo también, Mario Camacho, Gonfricus, Mario Medina, gracias amigo también por pasarte. Manuel, gracias por pasarte. Todos, Carlos Macías, Jesús, Ángel, Omar también, Omar, muchísimas gracias, Omar, por pasarte. Seguriman, Marvin y todos. Les agradezco muchísimo, gracias por acompañarme en un episodio más de Rob's Old School Gaming. Y como siempre les recuerdo, amigos, jueguen chido, jueguen retro, jueguen old school. Si la Terfuerza los acompañe, los quiero mucho, son los mejores. Nos vemos el miércolesito. Bye, cuídense. Adiós.